Luego de que Juan Guaidó se haya proclamado como presidente interino de Venezuela este 23 de enero, decidimos consultar a la ciudadanía sobre lo que opinan de este hecho. Bueno, por lo menos va a ser más consciente. Va a ser más consciente, va a estudiar bien la situación del país, que está bastante difícil. Y esperemos que de verdad que el país surja. ¿Reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela ahora? Creo que sí. Sí, porque ya 20 años ya con esta gente y peor todavía. ¿Reconoce a Juan Guaidó como presidente? ¿Cómo no? Yo sí, y mi esposa también. De mi parte, me parece genial lo que está pasando, pero la cosa es que el otro se vaya y que lo reconozcan a él públicamente, lo reconozca, bueno, el pueblo reconozca como nuevo presidente. Mientras la comunidad internacional aún continúa apoyando a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, estas fueron las expectativas de las personas de lo que pudiese suceder. ¿Qué espero? Bueno, que las cosas cambien y que todo fluya, porque es que estamos estancados. Bueno, que eche para adelante, que ahí vamos y lo apoyamos. Sí. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué espera que se pase? Un cambio bueno, un cambio mejor. Que Dios quiera y la Virgen que vengan un cambio. Un cambio, lo que pide Venezuela entera es un cambio. Una mejor esperanza, un mejor venir, un provenir pues para el país, que es lo que queremos. Yo, por ejemplo, mis hijos todos están por fuera, una madre de 7 hijos y 5 por fuera, al contrario, para mí es muy triste. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que esto mejore para que nuestros hijos regresen al país. Mientras el pueblo de Venezuela decidió apoyar a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela este 23 de enero, se esperan las próximas acciones convocadas por la oposición venezolana. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas para NTN 24 Venezuela, Luis Gonzalo Pérez.